touch a finger to his asshole. I watch him wriggle, he's leaking like a jammer. Out in the hall, the door slam and flapper. A streak of kids, they exit and enter. Again in the night, so smudge, sparkle, eyeliner. On a dirty gravy train, there's no bread, there's no butter. Just hears the shakes and quivering lips. You know what they say, boys, loose assholes sink ships. Stop running down your face, or running out to clubland. Lately I've been eating sardines out of tin cans. Watching your face twitch as you're sleeping. I was awake for hours before those bells started ringing. I've been awake for hours before those bells started ringing. I've been awake for hours before those bells started ringing. Soapy grey water in the bathtub. Some shivering stray uncut kid at the bus stop. I'm picking out his jeans in a late night room almost empty. Falling apart, vacated toy cafe ashtray. Watch twist and turn, trying to shake the bitch stone from his head. The beam from his chest, but he just shoots over my bed. And when I roll him over, he looks so bewildered. Though he knows it's a movie and every action is directed. I've fallen a long way from the sun, the death towns that I'm from. A long way from the witch's kitchen oven. With an ass full of fingers and a teeth full of sugar. I've been coming up roses every time I look in the mirror. Coming up roses every time I look in the mirror. Coming up roses every time I look in the mirror. I don't see how I could fail. Against the walls all night long here. Volume shifting through the hours until dawn here. Church just a lamb bleeding at my door there. I'm guarded by angels, I don't worry anymore there. I'm guarded by angels, I don't worry anymore there. I'm guarded by angels, I don't worry anymore there. Guarded by angels, I don't worry anymore there. Guarded by angels. Who are Henry? Who are Henry?
investigación. Vamos allá. ¿La veis? Sí. Sí. Perfecto, pues vamos allá. Vale. Buenas noches, señora. Hola. Ya está aquí Manuel. Hola, Manol. ¿Quién es? ¿Manol? Sí. Lo primero de todo, tengo que enseñar mi... ¿Cómo se dice? Mi objetivo, ¿no? Bueno, todavía no, hasta que no te muevas en cuatro hexágonos, estás todavía cinco. Pero vale. Vamos, si al final lo vas a acabar haciendo, pues... Sí, al final lo voy a acabar haciendo, lo confirmo, así que pues, yo sí, creo que no merece la pena. Pero no sé si tú vas a poder darle la vuelta. No, lo puedo dar. Eso va a hacer Napo. Vale, os lo digo de todas maneras, ya os lo anuncio, que mi objetivo es aquí Pratch, ¿vale? Entonces, sorpresa. Ahora, sorpresa. Surprise. No sabíamos. Entonces, tengo que empezar a mover las tropas y puedo dejarlas a 8 hexágonos de distancia, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Porque empiezan a 8 hexágonos de distancia. Algunas a 7 y otras a 8. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto. Algunas a 7, 8. Pero tienen que estar como mínimo a esa distancia. No pueden escaparse más, ¿vale? Pues voy allá. Os agradecería si me hacéis auditoría porque se me puede ir algo de las manos, pero si no, allá voy, ¿vale? Vale, adelante. Empezamos. Vale. Muy bien. Un momento. Que voy a abrirlo un poco más. Aquí. Desde aquí hasta aquí, ¿vale? Vale. Vale, dejadme un momento que estoy contando y es una más atrás, ¿vale? Le podemos hacer poner el ruido. Cada vez que avanza, que anda, para darle emoción. Esto estaba aquí, ¿eh? ¿Vale? Lo estoy corrigiendo. Perdonad, ahí. La lástima de este módulo es que a este no le activaron la mierda esa del track. Y no se puede ver el track que va haciendo. El 4 de Brasil no se puede. Son 4 de distancia, ¿no? La visibilidad. La visibilidad ahora mismo está a 4, sí. El turno que viene ya estará normal. Esperamos. Ahora el alcance de artillería 4, lo mismo te da. Ahí. Ahí lo coloco finalmente. Por aquí. Bueno, qué bonita línea. Vale. Este aquí. Y este último lo mueve aquí. Se queda 4. Este se tiene que... Pues este te lo revelo. A ver. Muy bien. Clarísimamente. Es un dummy que elimina. Vale, pues yo he terminado. Muy bien, pues ahora usted su tirada de fin de turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale. Este queda 8, como estaba 8, vale, y el resto están a distancia suficiente. Ok, 2 dados, ¿no? 2 daditos. 7, no acaba. Muy bien. Pues
hubiera sido estupendo que Fernando, o sea, que Francisco estuviese aquí. Pero bueno, a la vista de que lo que voy a intentar yo ahora es activar a Kutuzov, la segunda activación de Kutuzov, ¿vale? Es un 10, así que vamos a intentarlo. Vale, pues es un 7, así que... ¿Dónde está Kutuzov? Ahí. Al lado de mi caballito. Dando caña al colvo. Estoy mirando... A ver si tienes bien apilada toda la fila, con artillería encima y tal. Y solamente un detallito chorra, que es aquí, por ir aprendiendo el asunto, ¿no? Por supuesto. Tienes dos infanterías de calidad 8 y tienes la de un puntito más encima, la de 8 encima de la de 7. Y eso una es... chorradita, ¿no? Pero... Al final la calidad, si pones la de 7, la vas a tener igual. Uh-huh. Y si se llevan unas hostias, se las llevan la de 7 y no la de 8. Vale, perfecto, lo cambio de orden. Gracias. Bueno, y luego, aquí tienes también una ligera de 7. Que esto no sé si influye o... Sí, la ligera tiene que ir arriba del todo, ¿no? La segunda da igual, porque es solamente en la primera. Las otras, cada vez que recibes un... O sea, cada vez que recibes el daño de un fuego defensivo o de una melee, lo puedes cambiar. O sea que si le matasen la de el 36 de línea de un sopetón, pues podría cambiar el orden como quiera. No hay, por eso no hay ningún problema. Sin más. Sin más. Bueno, pues yo utilicé la primera activación de Kutuzov para hacer un rally aquí súper exitoso en los austriacos estos que huían despavoridos, así que la segunda activación de Kutuzov la voy a hacer para dar una orden directa de comandante a esta pila y a esta pila. ¿De acuerdo? Con la orden directa que puede activar dos. Dos. ¿Perdona? Se te ha cortado, Santi. Se te corta. Lo hemos perdido. Y si estará un rato hablando solo, eso es el problema. Llamarle por teléfono, porque si no este... Santiago. Le va a pasar como el primer día. ¿Has visto cómo lo he eliminado con mi pregunta? Sí, sí. Lo has dejado temblando. Seguirá hablando el tío. Es que me imagino mejor lo que queráis. El tío seguirá hablando, dando la respuesta y... Y estará haciendo el turno y todo, se estará moviendo. Vamos a escribirle por el WhatsApp. Sí. A ver. Pues ha contado que ha cambiado el wifi y tal. Desde este régimen. Santiago, ahí está. Santiago. ¿No me oís? Ahora sí. Joder, vaya mierda. Otra vez llevar hablando un rato solo. Sí, otra vez hablando un rato solo. Vale, pues lo que digo es que eso, que voy a hacer orden de comandante para este y para este. Y lo primero es disparar con el regimiento este de Nueva Ingrie, el A, sobre tus caballitos. Ah, mi caballito. Vale. Entonces es una tirada normal en la tabla de infantería. Otra vez se ha cortado. Sí. Como... Santiago. Sí, ¿se me oye? Ahora sí. Sí. Es que me he caído del basal. Porque se ha desconectado un momento y entonces se me había perdido la esa. Voy a meterme en el basal otra vez. Ay. Irme al basal. Que te había preguntado, Imanol, que con la orden de Kutuzov, sí, nadie me ha oído. Claro. Nada, es que podías activar dos pilas. Dos apilamientos, ¿no? Por su valor de líder. Puedes activar dos apilamientos que estén a 6 de distancia. Vale. Porque tiene dos. Por el numerito que tiene, vale. Por el numerito que tiene abajo a la derecha. Pues... Vale, el número de la de, por ejemplo, Napoleón, puedo hacerlo con 3. 3 apilamientos. Claro. Vale, bueno, entonces
tal. Espérate. Bien. Ya estoy dentro del basal. Vale. Pues lo dicho, vamos a hacer fuego desde aquí. Es en la tabla de infantería normal, tiro. Un 8, no hago nada. No hago nada. Y ahora muevo. Vale. Este va a hacer 1. Y 2. La caballería no puede huir, aunque haya movimiento de infantería, porque está adyacente a 700.000. Joder, me tiene ahí cogido. Se tiene la ladilla, sí. No, vamos a declarar la melee correspondiente. Aquí está Napo. Hombre, aquí está. Me han hecho de cogenerado. Hola, hola. ¿Se me escucha? Saluden, saluden. Sí, 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 sí. Hola, ¿qué tal? De hecho, hemos estado despistándoles y hablando de lo divino y lo humano esperando a que llegaras. Bueno, he activado a Kutuzov y estoy dando orden de comandante a dos pilas, una que había aquí y a esta de aquí, ¿vale? Y estoy pues declarando la melee correspondiente y aquí lo mismo, pues declaro la melee. Pues como es caballería, aquí no hay fuego defensivo. Eso sí iba a preguntar, que hace caballería no hay fuego defensivo. Es que llevo un mes, se me ha olvidado todo ya, tío. Y el problema de esta caballería, que podría huir antes de la melee, pero si huye pierde un paso, y como no tiene por dónde huir, pues para morir en la huida, pues se quedará ahí, me imagino. Sí. Ya puesto, me da bueno. Vale. Entonces, estos son... bueno, también muevo a Kutuzov. Lo vamos a poner ahí, ¿vale? ¿Participa? No, Kutuzov no va a participar. Porque, si no me equivoco, aquí sois 3, nosotros somos 5 y 9 son 14, eso es 4-1. La moral nuestra es 6, la tuya es 7, baja 3-1, pero con el bono de estar rodeado, pues vamos a menos 5. Muy bien. ¿Lo ve todo el mundo claro eso? Al máximo, sí. Entonces no me merece la pena. Ok. Meter aquí a Kutuzov, voy a hacer que saque 10 o más y la liemos. Así que tiro con menos 5. 10. Bueno, no es una tirada maravillosa. QFT 1. Tienes un QFT de 1 sobre 7. Así que, bueno, para lo que podía haber sido. Pues Sergio, sí, para lo que podía haber sido. Hombre, con menos 5. Es más, si llego a meter a Kutuzov con un 10, lo voy a pasar mal. Pues tiro. Pues tira. Pues lo pasas. Correctísimo. Se me sale. Así que quito. ¿Óscar está intentando hablar o es cosa mía? Sí, estoy intentando sincronizar esto, pero no me... No sé si... Hasta luego. A ver, veo las tiradas, pero no veo el mapa. Sincronízate con alguno de nosotros, porque Santiago se acaba de caer. No vaya a ser que él tenga... Vale, estoy sincronizando con Santiago, vale. Pues con Sergio mismo. Puede ser por eso. Ahora sí, vale. Es que él se acaba de caer. Sí, aparte es que hay dos Santiagos. Hay un Santiglés arriba, que ese es el fantasma que se ha quedado de cuando estaba antes. Vale, en ese estaba yo intentando. Y en ese no te puedes sincronizar. Bueno, pues después de este éxito tan maravilloso, quito los fires, quito el move. Vamos, Carvito. Y tiro a fin de turno. Continúa el turno. ¿Con cuánto era aquí? A 10. Vale. Vamos a 10. ¿A 10 o más de 10? A 10 o más. ¿A 10 o más? Sí. Pues nada, Napoleón. Vale, hemos distribuido nuestros cuerpos. ¿Sabéis cada uno quién lleváis? Sí, bueno, Sul ya ha hecho hasta su turno. Sí, pero, sabéis quién lleváis cada cuerpo, ¿no? Tú activas y ya no lo repartimos. Porque vale, venga. Yo llevo al cargo. Porque yo llevo al cargo y a alguien más, pero no sé a quién es. Y Sergio no ha podido venir. Somos el puto ejército más anárquico de la historia. Lo tenemos controlado. Sí.
Está bajo control. Vale, pues voy a activar a Bernadotte. ¿Quién es Bernadotte? ¿Quién está? Está aquí. Ese de ahí. Vale. Ese tiene Venga. Que tirar 8 o menos. Muévelo tú, Ibai, que está al lado sí. tuya. Eso os iba a decir, lo muevo yo. Primero voy. A ver si se activará. Un 6, correcto. Muy bien. Segunda activación, ¿no? Activado. A ver, ¿quién está? Vamos allá. Son, son todos estos, ¿no? Sí, menos los que están aquí. Eso es. Sí, menos la guardia que está ahí. Vamos allá. Este va con estos tres, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí. Venga. 3, 2. Tengo que ir a la velocidad del más lento, ¿no? Bueno, de la pila la puedes desmontar, es decir, puedes uh-huh. por atrás. Sí, y... sí. Ok. 1, 2, 3. 3, 3. Y este se pone aquí. Ahí, ahí. Vale. Uno, dos, tres. Chan. Uno. 2, 4. Vale, era estos aquí. Esa artillería a caballo que ha movido por detrás de la línea, ¿va con la orden bien o...? Ah, un momento. Ah, es verdad eso. Napo, tienes que enseñar la orden primero de Soult. ¿Y a ello? Sí, porque no hemos podido darle la vuelta. Nos lo ha dicho así y no lo hemos creído que estaba... Ahora ya la veis, ¿no? Ah, no, espérate, esta es la del otro. No. Pues bueno, ella también va a salir. La enseño ya. Tienes razón, ya tengo que calcular dónde estaba este de aquí. 1, 2, 3, 4. Estaba por aquí, si no me equivoco, ¿no? Es a Blokovic. 1, 2, 3. Tienes razón, este no puede mover. Aquí. Tres. Cuatro. Este tiene que mover uno menos. Voy aquí. Vale, pues así nos quedamos. Ponle la activación a Bernadotte. Sí, ya está. Está aquí. Fin de turno. Tira el fin de turno. Ahí estamos. Vamos. Continúa el turno. Bueno, vamos a intentar. Perdona, déjame rectificar un momento. Pongo esta un poco adelante. 1, 2, 3, 4. La pongo ahí. No, sé que dónde está, perdona. Ya está. Pues Estoy reorganizando un momento, ¿vale? En estos dos stacks tenías eso, las fichas gordas arriba. Lo que me acabas de decir, eso es. Y luego Sult está escondido también. Por allí. Está metido debajo. Ya está. Gracias. Eso es.
La teoría es, arriba del todo, el que más mando tenga y menos unidades, ¿no? Sí, el que bueno, más calidad... Imagino que es lo que interesa siempre, tener el de más calidad. Más calidad y menos unidades, arriba del todo. Si tienes igual calidad en varias fichas, la peor. Vale. De gente, vamos. Sí, sí, porque es la que primero absorbe las hostias. Claro. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar activar a Langeron. Muy bien. Tío, que no, ¿no? Venga, que vienen, que vienen. Tiro. Pues se activa. Sí. Uy. Al palo. Puntito, pero, pero con dudas, ¿eh? No lo tiene claro. No, no le gusta nada lo que ve delante, ¿no? No le apetece. Pues, ¿qué hacer? ¿Empezar con unos fuegos? No, porque eso te va a impedir. Te va a mover, claro. Moverte. Y tú lo que quieres ahora es recolocarte. Tirar por patas. Con respecto a Azul, ¿vale? Puedes abandonar el pueblo. Porque yo inmediatamente después vamos a desplegar a Pribisevsk para ocupar el pueblo, ¿vale? Entonces tú puedes desplegarte del pueblo a la izquierda. Pues intentando no perder terreno, pero tapar un poco más, pues evidentemente esto. Tenemos que este ya sabemos quién es, ¿no? Porque no hay otro dummy suyo. No, ya no queda otro dummy suyo, sí, pero bueno, sigue en oculto por ahora. ¿Tenemos que decir la orden? Tú en cuanto te mueves, si te vas a mover más de un hexágono, pues voy a revelar la orden de Langeron. Ahí está. Para atrás. Hostia, lo tiene para atrás. Claro. Langeron, ¿eh? A ver, es que no. A ver si me aclaro. No la veo muy bien. 2T. A 2T, sí, para abajo. Sí, pero ¿es este o esa? No, no es la bandera, es el puntito rojo que está debajo de los dos arbolitos, justo encima del Zen. El hexágono que está justo encima ¿ahí? De la palabra Zen. Es decir, ese. Este. Ah. Ese de ahí. A ver. Ah, vale. Vale. Esa es tu orden. Bueno. Pues toda la facilidad del mundo para regular hacia la izquierda sin perder las alturas, porque siempre nos interesa. Sí, te pones aquí. Tres, ahí, por ejemplo. Ahí es un sitio fantástico. Uno. Paso por aquí, a ver si me arrastro el caballo. No. El caballito lo mueves al final, lo dejas. Sí. Por aquí detrás, en segunda línea. Ahí. Ahí, genial. Uno, esta cuesta, ¿me afecta el movimiento? Sí, eso te cuesta dos, pero no, pero quédate mejor en uno de estos dos hexágonos. Sí, ahí. Uno y dos. O sea, uno, dos, tres por la subidita. Uh-huh. Pues yo lo pondría ahí.
Sí, un sitio fenómeno. Y este, vamos por la carretera, a ver, uno, dos, tres. Ahí está bien. ¿Ahí te gusta o aquí? Ahí no me gusta, ahí atrás. Bueno, pues ahí. Vamos a hacer una cosa, si acaso el caballito. Vamos a poner una. Bueno, pues el caballo no se mueve entonces. Era donde estaba. Pues nada, pues ahí se queda. A ver. Nada, Languerón me gusta donde está. Sí, es buen sitio. Ponte la activación. Y listo. Y bueno, antes de que tires, vamos a desplegar a Pibripitsevsk. ¿Esto lo llevaba alguien de los presentes? Apunta la activación de Langeron. Ya la he apuntado. Sí. Ok. Sí. Que le tenía que dar yo clic, perdón. Sí. Entonces, creo que Pibriceps, que estaba por ahí, lo llevaba alguien. Que lo coja. Alguien lo llevaba, pero no sé si estará hoy. Que lo coja uno del que le coja más cerca, tío. Como Javier, cógelo y desplégame a Pibriceps. Yo esto lo he contado, ¿vale? Y Pibriceps está exactamente a la misma distancia de una estrella que de la otra, ¿vale? Así que puede desplegar. Sí, tomando como referencia a la que quiera. Tomando como referencia a la que quiera. Entonces no hace falta que se tire porque no lo estamos activando, solamente lo estamos desplegando. A ver, sacamos. Javier, ¿estás por ahí? Estoy aquí. Está por ahí, pues cógete de aquí del setup, ¿vale? A Pibriceps, que lo tienes aquí en donde pone escenario 1, la pestaña escenario 1. Hola. Y verás que son estas fichitas de color dorado o amarillo, llámalos como quieras. Sí. Vale. Y las despliegas según las reglas de despliegue. Es decir, no te puedes. Este es el hexágono a partir del cual, ¿vale? Tienes que desplegar todos en cadena, ¿vale? Pero hacia el sur, ¿vale? Unos un poco hacia el sur y otros un poco hacia la derecha. Más o menos que nos quede una cosa así, que es lo que vamos a poder hacer. Perfecto. Nuestras artillerías fantásticas delante y los tíos de más calidad arriba. Que bueno, no tiene más cuerpo este hombre. Casi todo el mundo que tiene es de 7. Segundito, voy a tardar 100 años en sacar todas las fichas, ¿eh? Ya te las saco yo y así. Venga, gracias. Hago así. ¿Dónde están las fichas de Pibriceps? Es que no estaban ahí, por eso te digo. Hay que ir a donde pone Pisces y ir sacándolas una por una. Vale, sí. Aquí está. Aquí están. Vamos a ponerlas. Uf, es que no quiero irme aquí. Y ahora las vuelvo a coger. Y nos vamos. A ver si me hace el scroll bien. Y lo ponemos a. Ahí la tienes. ¿Y dónde está el preview check? Aquí está. Gírame lo que yo no puedo. Ah, es verdad que no lo veis. Ahí. Gracias. Ahí. En ese hexágono es donde tienes que colocarme ahí, pues eso. Pues un par de tíos sin artillería y aquí pues más o menos lo mismo. Ok. Y aquí más o menos lo mismo y aquí y aquí.
luego las coloco bien, ¿vale? Sí, luego las artillerías las colocas luego y ya está. ¿Cómo era un poco el repaso de las reglas para hacer este setup? Pues hasta 30 puntos y las artillerías y las caballerías cuentan doble, ¿no? Sí, la distancia me refería. De... Cuatro era. Cuatro donde está el líder. De donde está de este hexágono, al menos cuatro hexágonos, no puedes estar más cerca del enemigo y tienes que acercarte a tu punto de suministro. Como yo he contado que ese punto está a 17 de ambos, o 17 o 27, no me acuerdo ya, de ambos estrellas, pues te permite desplegar tanto hacia la derecha como hacia abajo y a la izquierda. Aquí ya no llegamos, pero sí hay. Aquí llegamos. Ahí sí, porque está este hexágono está en relación a la estrella de abajo, al punto de suministro de abajo, con lo cual de Austerlitz. Sí, podríamos haber desplegado así también, pero no lo vamos a hacer. Vamos a desplegar unos cuantos hacia el hexágono de la estrella de la derecha. Y este de aquí en relación al hexágono de abajo, que está a la misma distancia que este. Pues no sé, échales un ojo a ese. Si te gusta, no cambiamos el ojo. Sí. Vamos a hacer una cosita. Esta pila de aquí. ¿Vale? Sí. Tienes 8. No me convence mucho. Vamos a ganar un espacio. Eso es. ¿Vale? Y distribuyendo la artillería y te sacas una infantería de algún sitio que, por ejemplo, aquí esta pila es súper. Sí, es súper. ¿Vale? Igual el de 8 lo puedes quitar de ahí. Bueno, pues ya estaríamos. Así que voy a tiene que tirar el fin de turno Languerón. No, Previsés. Ah, bueno, perdón. No, Previsés no se ha tirado. Sí, me he despistado, voy. 4, seguimos. Seguimos. Continuamos. Muratito. Muratín, ¿quién lo va a llevar? Desplégalo tú, Oscar. Ya le puedes dar la vuelta, porque ya sabemos que es Murat. Voy a dar la vuelta a Bagration. No, pero no le damos la vuelta porque así sabemos que no está. Ah, sí, ¿no? Que no están desplegados, sí. Que no están desplegados. Pues, ¿lo llevo yo? Sí, muévelo, sácalo tú mientras. Se activa. Bueno, señores, me voy a tener que ir hoy. Venga, ¿vale? Muy bien, Ibai. Buenas noches. Hasta luego. No, venga, buenas noches. A ver, la distancia de visión son 4, ¿no? Sí. Y este mueve 8. Por esa carretera, 8. Nueve. Puedo hacer 1. Siete. 8. Más 1, 9 por estar no, oculto, ¿no? La carretera es carretera normal, así que te da un más 1. Y un más 1 por estar oculto. Ah, vale, sí que es normal. Tienes razón. Vale, la oscura daba más 2, ¿no? La carretera más oscura. La oscura, si hubiera ido por la oscura, podría haber andado 9. Aquí,
Ok. 3, 4. Pero has tirado para atrás. 5, 6, 7. Vamos a ver, espérate un segundo. Un segundo. Ahí estás en 8. Porque está. Sí, bien. Aquí tiene el máximo. Sí, sí. Estoy viendo si se atravieso por el centro. Si atravieso, son 6. Sí, 4. Si te sales de la carretera, te vas a 6. Mira que eres, flanqueador. Te vas a salir del mapa. Toda la gente se... Está dando la huertecita por detrás. No, si no te conociera. La. De Alejandro Magno. Pero es que aquí me pilla ya muy retirado. No, mira, lo voy a dejar aquí. Estoy a 6. Vale. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? No, pero es que este terreno vale. No, pero si hago. O sea, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que este terreno vale 2. Pero subirlo o pasar por ahí vale 2. Pasar por ahí para la caballería vale 2. Vale, infantería. Vale. Vale, eso no lo sé. No tienes en el. Vale. Sí, entonces lo dejo aquí, ¿dónde lo dejo? A 8. Y le pongo la activación. Y le pongo la activación. Y tiro fin de turno, ¿vale? Y tira. Vamos. Seguimos. Pues bueno. Oye, yo me he quedado un poco mosca con el stack que hay debajo de Privisievsk. Sí. Marcarlo, pero si no, no me entero. ¿Dónde es? Este. Vale. Este stack. Estoy contando y me da que está uno más lejos. ¿De aquí? ¿De dónde? De aquí, no. ¿De dónde? De aquí. Eso es. Está, ¿no está uno más lejos de ahí, de Austerlitz? Claro, la cuestión que tú desde el punto de inicio estabas a la misma de los dos puntos, pero tienes que elegir cuál de los dos eliges. No. Entonces, si eliges Austerlitz, no, el despliegue para abajo, y si eliges el otro, es para la derecha. Vamos a ver. Yo no sé dónde dice, si está a la misma distancia. No sé dónde dice que tenga que elegir uno u otro. Dice la fuente de suministro más cercana. Claro, pero desde el punto de despliegue, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí, es verdad. Es que este... Pero entonces tú dices, vale, pues la más cercana, estando la misma, pues elijo esta. Pues lo pondremos ahí. Vamos a poner ahí. ¿De acuerdo? Que ya sí que está a la misma distancia que este. Sí, perdonad. No, sí, está muy bien. No, estos pequeños detalles luego pueden tener su importancia. Bueno, pues yo voy a intentarlo ahora, ya que no está... Ya que no está Francisco, voy a intentarlo con Docturo. A ver si suerte. ¿Está Docturo? Sí. Se activa. Pero Francisco Bermejo, porque Bermejo sí está aquí. Sí, no, pero es el Francisco que llevaba Docturo. ¡Ah, Navarro! No, sí. Francisco Navarro. Y entonces, pues nada, pero esto se lo puedo ceder yo a Bermejo. Para que lo vamos a ver mejor. Venga, dale. Bermejo, ¿está ahí? ¿Bermejo? Sí, estoy aquí. Vale. Anda, mueve a dos turos con la instrucción siguiente. Por supuesto, hay que destruir a esta gente, Ya estamos con destruir. Todo del tirón. Ya estamos con destruir. Vale, primero hay que disparar, ¿no? Primero disparar. Con esta gente, a esta gente, ¿no? Espérate, con artillería, ¿no? Hay alguien que va metiendo eco, espérate. Como yo lo pillé. Soy yo, seguramente, me lo quito. Ah, mira. Arco. Como yo te pille. Arco de esta gente para disparar, ¿no? Correcto. Aquí tendría 10, ¿no? Ahora está perfecto, Javi. Gracias. A ver, aquí estoy adyacente, tengo un menos 1 y tengo...
Tengo menos uno por estar adyacente y un menos uno por tener 10, ¿no? O sea que tienes un menos. Tengo menos 2, ¿no? Menos 2, el terreno es claro. Menos 2 tiro. Un 4. Bueno, eso 4 sería un coeficiente 1 y un paso, ¿no? Correcto, la artillería un 4 es un pasito. Márcamelo, porfa, que me he perdido mientras que estaba mirando la ¿dónde estáis atacando? Ah, vale, aquí. Joder, otra vez caballito. Aquí. Es un coeficiente 1 y un paso. Vale. O sea, uno lo pierde. Pero tú no tienes que hacer un coeficiente 1 primero. Sobre 6. Ya ha eliminado. Bueno, esta de aquí todo en medio ya, ¿no? Espera, te ha eliminado, no. Tienes que darle a. A eliminade o a delete. Sí, no, a de eliminado. A de eliminado. Bueno. Y ahora el QFT, que estamos en QFT 1, ¿no? Venga, 6. Pues ahí está. No pasas. No pasa. Vale. más fuego. Ahora, este contra este, ¿no? Ese contra ese, correcto. Márcalo. Vale. Ahora sería... 0, ¿no? ¿Cómo se dice? 0. Bueno, es infantería, sí, eso es. Es ligera, pues. No hay ningún modificador. Oye, con mi infantería yo no me puedo defender ahí. Del fuego no. Ay, coño, es verdad, después la melee sí. ¡Oh! Vale, nada. Uf, qué asco. Nada. Vale, más disparo, no. Bueno, aquí, esta pueden disparar contra esta. Tienes que tener en cuenta que qué es lo que van a hacer. Esto realmente, si vas a disparar, o sea, como vas a entrar en melee, no te hace falta andar, pues puedes disparar. Y este contra ese. Y ese contra ese. Pues marca primero y luego tira. Vale, entonces, esto hay que aquí. Ahí tienen ellos un más uno por el pueblo. Un más uno, porque vale, un más uno. Tiro con un más uno. Un 9. Luego. Marco el disparo. Vale. Ya, estos son ligeras, tienen un menos 1, ¿no? Price. Un menos 1 contra esos caballitos. Vale. Tiro un 6. Nada. Nada. Vale. Marco. Pues. Tienes que moverte. Y la melee. Y la melee. Entonces. Esta gente va a luchar contra el Kai. Marian. Aquí 9. Lo puedo meter aquí, ¿no? Pero ¿tú crees que eso es lo más adecuado? O sea, a estos de aquí, aquí. A estos de aquí es mejor atacarles sacando los mayores bonificadores posibles. ¿Por aquí, por aquí? Claro, por ahí es lo mejor. Vamos a ver, ¿cuánta gente llevas? Llevan 11. 11. ¿Tú crees que no va a hacer falta tanta gente ahí? 20. Hazte cuenta que luego tienes esta pila para cruzar el río. Entonces, esta gente que va con ella. Pues algunos pueden venirse aquí a defender a esas artillerías que hay ahí. Ah, que hay dos artillerías, vale. Entonces, coloco, por ejemplo, este tocado. El tocado, pues lo lleva ahí con la artillería. ¿Están cumpliendo con la orden? Es solo un hexágono lo que se está moviendo, con lo cual, y aparte, aquí, la orden está aquí. Sigue manteniendo la distancia, ¿no? Vale. Aquí otra artillería. Todo está aquí solo. Lo muevo también aquí. Vamos a ver. Tú vas a organizar un ataque contra esta gente, ¿no? Vale. Pero Doctorón no necesitamos. A Doctorón no necesitas contra esta gente, pero a lo mejor contra esta gente puede llegar a ser necesario. Tienes que echar el cálculo. Lo muevo para allá. Sería 1, 2, 3. El río lo cruzo también, ¿no? Puede cruzar el río. Sí, sí. ¿No? No, Doctorón no, porque no, va a caballo. Ah. Doctorón, ponlo con cualquier pila. Tú lo que tienes que hacer es
¿vale? Atacar este hexágono desde aquí y desde aquí. Atacar este hexágono desde aquí y desde aquí. Pero no con estos. Porque esto tiene que ir aquí para atacar. Vale, entonces esto lo muevo. Pero a Cutuzor no lo puede mover, ¿no? A Cutuzor sí, claro que lo puede mover. Va con esa unidad de infantería. Aquí, ¿no? Va ahí. Ahí, correcto. Una pregunta, ¿se permite salir de Zoe y entrar en Zoe, no? ¿Perdón? ¿Que se permite entrar de Zoe a Zoe, ¿no? Pasar de una a otra. Sí, de Zoe a Zoe se permite, ¿no? Porque ella sale de la Zoe, de la caballería, y entra, y eso se permite aquí. Se permite, no se permite porque es terreno, claro. A ver. Eso es terreno, claro, no se puede hacer eso. Voy cruzando el río. No se puede hacer eso, salvo que antes... Salvo que antes movamos una unidad de aquí. Aquí. Aquí tenemos dos infanterías, ¿vale? O sea, la intención, esto es una explicación, la intención es que esta unidad... O sea, que esta unidad sea atacada por dos lados, ¿vale? Y a ser posible... Rodeada, ¿vale? Entonces tenemos que entrar en este hexágono con alguien. Y no vamos a poder hacerlo. No, porque está la otra caballería. No, porque también está en el zoo de ahí, ¿no? Porque. No puede. Porque. Esta hace aquí, esta hace aquí. Vale. Entonces no hay más remedio que mover esta aquí. Y ahí nos tenemos que parar. No, pero es lo mismo, está saliendo estamos, estamos en la misma, ¿no? De aquí, y está entrando en la de aquí. Es verdad, es verdad. Esta unidad está paralizando estas dos. Vale, bueno, pues lo que... Pero es que no la teníamos que haber cargado. Bien, pues... Están ahí dos yeguas y un camello. Es el caballo de una feria de estos de plastiquete. El caballo de feria, sí, desde luego. Es una pequeña... pequeño follón esto. No haber eliminado. Porque aquí tendremos 16 contra 4. Bueno, 4 que realmente estos son 3, porque ya sabéis que el 26 ligero A no tiene que estar ahí, tiene que estar los tiradores cosas. Pues nada, no hay más remedio que hacerlo así, ¿vale? No hay más remedio que hacerlo así. Entonces, lo que sí que vamos a hacer... Nada, pues ya está. No podemos hacer otra cosa más que mover este regimiento 1, 2, 3. Como no nos sirve de nada este regimiento aquí, porque aquí tenemos ya... Bueno, sí, sí nos puede servir. Sí, lo dejamos así. Pues declara las melees, Bermejo. ¿A Dokturov no queréis moverlo? Aquí está. Dokturov no puede moverse. Sí, bueno, ahí suelto no lo dejes, ponlo en cualquier pila. Aquí. ¿Sí? Media vuelta. Lanzad Dokturov. No sé, estos. Es allá. Vamos a ver mejor. Lo que queremos. No, ese no. Lo que queremos es tomar esto. A este le vamos a dar desde aquí, desde aquí. Desde... Pobre caballito. Ya te digo, tío. Vale. Y ahora esta gente... Yeah.
eso. ¿Esta gente aquí? No, no. Esa gente aquí a Dera. Ah, vale, mira. Jesús. Bueno, te van a hacer contra. Madre mía, la que me pera. Cuánta agresividad. Te van a hacer contracarga si pueden, pero igual se llevan hasta un porrón en la contracarga porque estás en el pueblo. Ya, pues le toca el fuego. Fuego defensivo del calvo. Venga, vamos a ver. ¿Dónde? Vamos a ver. Esta gente puede reaccionar aquí, ¿no? Sí. Esa gente puede reaccionar ahí. Primero tienes que tirar, pasar un QFT de 8. De 8 porque es el mayor. Venga, tiro. Ahí está. Mira qué numerito. Chupado. Mira qué numerito más bonito va a salir. Ahora otro igual. Si no me equivoco, cuando se hace una reacción de caballería, sí, puede reaccionar con toda la caballería al mismo. O sea, va junta, ¿no? Sí, quiero decir, ¿podría reaccionar esta y unir las dos reacciones? No, esa no puede reaccionar porque. Ah, no, porque tiene caballería por el otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque le están atacando desde la otra pila que lleva caballería. Esta gente, ¿no? La pila. Sí. O sea, que esto no, exacto, tiene carga de oportunidad ninguna. Pues entonces van solas, va este apilamiento solo, ¿no? Son 5 de moral 8, sí, contra 5 de moral 7. Contra 5 de moral 7. O sea que se considera carga preparada, así que no tienes el menos 2. Pero sí, tienes la penalización de que estás pegando al pueblo. Vale. Caballería atacando contra infantería en pueblo es un más 3. O sea que voy con más 2, ¿no? Estás con más 2. Poco conviene, mucho. Yo pero voy. ¿Y el flanqueo no se considera? Sí, sí, por eso no tengo el menos 2. No. La carga preparada sí, pero qué flanqueo se va a considerar si no. No, o sea, el flanqueo no, el rodeado. No, porque la que está atacando es esta. En oportunidad. Esta no está atacando. Si esta melee estuviese, fuera, yo qué sé, aquí, contra alguien que estuviese aquí. Sí, vale. Podrías cargar desde aquí. Que solo entran en las reacciones a las que no están amenazadas de la melee. Claro. Sí. Vale. Bueno, voy con más 2 entonces, ¿no? En total. Vas con más 2, sí. Vale, vamos a hacerlo. Con más 2, lo mismo no te conviene hacer esa reacción. Yo creo que lo tienes complicadete. Lo tengo complicadete, pero es que van a coger la bandera y después cualquiera lo saca de ahí dentro, ¿eh? Bueno, pues escucha, se la van a coger sí o sí. no sacrifique esa caballería tan. Sí. Dejadlo ya, dejadlo. Dejadlo que quieras. Bueno, haz lo que quieras. ¿Cómo? El carbota, se va a ir arriba. Es que. El carbota, la magia del carbota está. Es que por eso. La magia del carbota se acaba, ¿eh? Que todavía no es Navidad, ¿eh? Si estuviese Calvorota ahí, pues sería sin un menos 2, pero sin un más 2. No. Tienes un más 2. Creo que la situación no es tan desesperada porque. No. Venga, vale, pues no me la juego, hombre. Bueno, que le quitáis las ganas a uno de todo, ¿eh? Esto sí lo va a hacer, ¿no? Sí, 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 ahí sí. Pues, ¿qué haces ahí? A ver. ¿Separas o le pegas solo? No le pego. ¿Y ahí por qué sí? Porque sí puede. Es artillería. ¿Sí puede disparar? Artillería o infantería, ¿no? Tengo que elegir con cualquiera de los dos. Pues disparo. Tú puedes disparar una a cada lado, pero ya sabes que llevarás un más 1 adicional en cada tirada. Vale, voy a disparar con 9, 7, las dos son iguales. Vale, voy a disparar con la artillería aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner aquí la ficha que tenía que estar. Que tenemos aquí en el cementerio. Ah, sí, que no es la 26 ligera, ¿no? No, son los tiradores corsos. La 26 ligera, esta la eliminamos y ponemos los tiradores corsos. Ahí. La 26 ligera hay que eliminarla. O sea, ya. Ah, no. Vamos a poner. Coloca esto bien. ¿Eliminate o delete? Ya lo coloqué ya. Eliminar. Vale, voy con la artillería. ¿Contra quién? Aquí. Ahí. Espérate, que yo vea los terrenos. No, arriba.
Arriba, pues entonces es con un menos uno. Porque estamos adyacente. Y está en terreno despejado. Pero con un más uno porque sois tres factores. Va, me parece. Así que vamos, natural. Pero, me parece justo. Vamos a haceros pelones, ¿no? A haceros pelones. Voy. ¡Bum, bum, bum! ¡Toma! ¡Dios! Es que es un calvo. ¡Toma, toma, toma! Joder, para el calvo. Sí, que el puto calvo. Destrozo. Se lo ha cepillado. Pero sí, es que... ¿Para qué vais? ¿Para qué vais? Se lo ha cepillado en libreta. Le doy a eliminar. Pues nada, elimínate, elimínate. Se ha cargado los dos pasos del tirón. No, pero antes de eso, tira... Tira el factor de Q de... No, por la bandera. No, no es melee, ha sido un disparo, así que como no es en melee... No... Ah, es verdad, es disparo. Tienes... Es fire double, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y qué, con qué? A ti, dispara con los dos, con la artillería y la infantería. Entonces, no, no, ¿qué solo, columna, ¿eh? solo con la solo he tirado con la artillería. Ah, hay que elegir. Sí. Se sí, elige, sí. Vale, es verdad, puede, sí. Pero puedes repartirlo con un más uno a cada una. Bueno, pero si... No, no, yo solo he disparado con la artillería. No, voy para la artillería, ¿vale? Sí, 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 solo. Entonces, pues nada, nos queda resolver la melés. Bermejo. Venga. ¿Quieres más? Aquí no voy a atacar, ¿no? Sí, sí, claro, ahí tienes un menos tres, coño. No, que no voy a atacar, digo, tío. ¿Cómo que no? No. Menos 3, sí, 9 y ellos son 3. Tienes 3 a 1, es un menos 3. Es verdad, no contaba yo. Claro que va a atacar. Un menos 3. Te están presionando, ¿eh? 6, bien. Es un 3. Ah, eso un está bien. Uno. Bien. Me la ha destrozado, ¿no? Pues es un 3, es un QFT de 1 y una reducción de la pila, así que la. ¿Los corsos se van a por viento? Los corsos se van a por viento, pero tienen que tirar. El QFT primero, ¿no? El QFT. Venga, tiro. Además es 1. QFT de 1, sí. Lo pasan, así que simplemente eliminaos. Vale, pues entonces estos, elimínate. Y esto le pierde un paso, ¿no? Eso, le pierde un paso y ahí se queda. No, no, no se retiran. No he pasado el chequeo. ¿Ha pasado el chequeo? ¿Verdad? ¿Lo has pasado? Sí, sí, sí. Sí. Ha pasado. Están ahí. Esa artillería está ahí pegada al suelo. Vamos. Joder, le está costando 7 millones de activaciones de echar al calvo. Aquí tengo menos 5, ¿no? El tirón, ¿no? Bueno, aquí es un menos 5, no hace falta que contemos nada. No, ahí lo tiene todo, ¿eh? 4. Bueno, dragoncito. Reducción. A tomar viento. Se muere, ¿no? Hasta luego. ¿No tira el QFT? No, es que es una R. No hay QFT. Pero lo digo por la bandera, ¿no? Pero es que ha sido... O sea, el resultado de la melee ha sido una R. Claro, 9 menos 5. Vale. 4. Entonces, no hay QFT que tirar. ¿Eh? Vale, que ha sido el 4 justo. Vale. Exacto. Vale, eso nos permite avanzar. Por ejemplo, esta pila de cañones. Ahí. No, los cañones no. O sea, los cañones se tienen que quedar. Sí, solo una. Puede avanzar la infantería. Ahí. Correcto. Y ahora este. Tengo ahí 5 y 10, 18, son 23, ¿no? 23 contra... 23 a 3. 7-1. Eso es, 7-1 es un... Pero un 7-1 5. Da igual porque estás en menos 5. Menos 5. El máximo, ¿no? Él tiene calidad 8. 40, ¿no? Nosotros tenemos calidad 7. ¿Vale? Porque tenemos la pila de la de es calidad 7, así que tiras con un menos 4. Espera, un momentito. Menos 4. ¿Yo? Hay un caballo aquí, ¿eh? Sí, pero... ¿No gano el defensivo de la ciudad más el de calidad, que es menos 2? No, porque es caballería. La caballería no se aprovecha. No. Ay, coño, es verdad, joder. A ver, puta ciudad. Lo que creo que sí puede hacer es, si la caballería no es vanguardia, él se puede retirar porque va con infantería. No, y aunque fuese vanguardia, la caballería...
aunque fuese vanguardia de la caballería, si ataca conjuntamente con infantería, sí, exacto. Se puede retirar. Entonces, se puede retirar dos hexágonos. Nosotros ocupamos la bandera. O quedarte y sufrir las consecuencias. No, no, me voy, me voy. Dos hexágonos me ha dicho, ¿no? Y me tengo que ir en dirección, bueno, me tengo que ir en dirección aquí, que es donde hay uno mío, para no pasar por el Zoc. Y luego a la izquierda. Y luego aquí, ¿no? Exacto. Muy bien, Bermejo, pues toma automáticamente el pueblo con alguno de detrás del río. No sé, pues, la caballería, seguro. Madre mía. La caballería también. La caballería, seguro. Siempre avanza. Con Vladimir. Ese y los caballitos. Y ahora le doy, quito el mod, ¿no? Quito los, el fuego. ¿La habéis puesto la activación a Doctor Ock? Es la primera, sí. Yo tenía uno, ¿no? La primera, ¿no? Es la primera. Vale, vale. Y tiro fin de turno, ¿no? Y tira fin de turno. Turno. Ocho. Nada. Pues nada, señor François. Señor François. Ya tenemos dos banderitas. Macho polvo verde de la infantería. Vamos a desplegar a Murat. Po, qué bonito. Pues qué destrozos que hago ahí. Bermejo, te la tengo guardada, ¿eh? Cuando pedamos cazón en Cádiz, dos rodajas menos te voy a poner en el plato. Oye, ¿qué pasa con mis torreznos? Que no son torreznos, que se llaman chicharrones. Bueno. ¿Dónde están? Que yo los vea, los chicharrones. Tienen que ir de camino en breve. Bueno, ahí en Soria sí tomo yo dos. Un mes de julio con 6 grados. Te decía yo, pero bueno, ¿esto qué? Se contrarresta con la cervecita. ¿Sí? Oh, qué. 10, 10, 10, 10, 10, 10, todo el mundo de 10. 4. Ahí viene tres, Neymar, viene ahí. 4 y 3. Sí. 3, 7. ¿Dónde estaba Murat cuando ha empezado el despliegue? ¿Dónde está la ficha de la activación? Sí, ahí. Siete. 10, 10, 10. Madre mía. Torce. Tres. 9. Una auténtica barbaridad. 9. 9. 6. No, ¿cuánto? Máximo 5 unidades eran, ¿no? El top son 5, sí. Por eso uno. 9. Imagínate lo que tiene ahí. 15. 10. 13. Mínimo, me gusta siempre llevar la artillería a caballo suelta. Para por culo. 4 hexágonos, no hace más a mí. Pero ya tienes tu línea de suministro, que nada más que tienes una, que está allí a la izquierda. Vale, no tengo que, como no hay unidades vuestras, solamente tengo que respetar la línea de suministro, ¿no? Solamente tienes que respetar la línea de suministro. Y los 4 hexágonos alrededor de. Los 4 hexágonos alrededor de. Oye, Santiago, ¿y esta gente quién eran? Porque tienen mucha calidad, pero son poquitos, ¿no?
Hombre, esto realmente son, esto que hay ahí, como son de 6, estos son regimientos de coraceros y de dragones pesados. Y luego algunos que tiene de caballería ligera por ahí, de cazadores, pero casi todo veréis que pone queer, 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 que son... Sí, usar, queer, así es. Usares, queer, chas... Entonces en las fichas veréis que pone a la derecha unas abreviaturas KLM, NI, HPL, NI, eso es el nombre del general de la división. Entonces... Ahí tenéis NTI, que es Nansuti, la que pone HPL es Atul, la que pone KLM son de Kellerman. Que son, vale, pues ya está, ya está el despliegue. Pues ya está el despliegue. Yo quiero, este era el punto, lo he desplegado todo hacia la izquierda, más cerca de mi suministro y a menos de 4, ¿vale? Bombísima. Y ahora vamos con Napoleón. Se activa Napo. Pues sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, pues ponle una activación. Tiro fin de turno. Bien. Mama. Buah. Bien, pues vamos a activar a... Vamos a activar aquí. A ver, las órdenes. Vale. Sí, porras hacer. Que hay todo esto, todo día, la infantería. Pues estoy por pasar, no voy a pasar porque quiero volver a activar a Docturo. Así que... Bien, voy a activar a Coloraz para que se ponga un poco mejor, que está regular de colocado. Bermejo. Si quieres, marcarlo. Vale. Gracias. A ver si lo consigues. Voy. Activarte. Vale. Uy, sí. Ponte una activación. Activado. Entonces me coloco por aquí más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Pues desde aquí, pues hasta aquí. Uno, no sé. Dos, tres, cuatro, cinco. A ver si puedes ocupar seis casillas en línea de una fila tal y esta tienes que mantener. La mantengo aquí, ¿no? Sí. No me gusta que tengas aquí a la infantería esta de 6. Bueno, si es que lo tienes todo de 6. ¿Qué coño? Por mucho que no me guste. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Esta no puede mover aquí, ¿no? Porque subir aquí cuesta. Costaría 2. ¿No? Eso cuesta 2. Pero vamos, si estaba aquí, pues hace 1 o 3. Ah, vale, vale, sí, 1, 2, 3. Entonces está 1 y 2. Esta iría aquí. Uh-huh. Esta iría aquí. Esta iría aquí. Esta iría aquí. Y esta una vez iría aquí. Sí, bueno. Por ejemplo, puede ir ahí y lo demás lo dejas en segunda línea. Esto abriendo algún hueco para que puedan huir la ruta y tal. Yo sé, ponte aquí. Ponte uno aquí
y el otro pues lo dejas ahí. Venga. Hacer un poco de tapón. Ya te lo están diciendo. Prepárate sí, no. para Wii. Te lo están diciendo ya. Así que nada, pues preparado. Tira el fin de turno, Bermejo. Te doy a Moon. Fin de turno. ¡Hostia! ¡Oh! Lo he sacado. ¡Oh! Qué pena. Bueno, no queríamos que fuera llegado el fin de turno. Turno tal, pasamos al turno de las 10 y vamos a hacer los movimientos de fin de turno. No hay ningún route, con lo cual no hay fase de routes. Así que queda la fase de movimiento estratégico del francés. Pues empieza el francés con una unidad, pues tienes todavía una de Duroc, ¿no? Una de un mogollón de gente. Sí, tienes aquí la guardia, le falta una. A los granaderos, estos que se han quedado por aquí, le falta una. También puedes hacer una con Lance. Old. Con Murat. Y con Murat. Antes de que hagan nada, yo voy a desplegar. Voy a desplegar a Bagration. Bueno, ¿quién quiere desplegar? Vamos a revelarlo. Bueno, ¿quién quiere desplegar a Bagration en una fina línea que vaya a volar? ¿Quién se anima? Yo mismo, si quieres. Pues venga. Venga, dale, Álvaro. A ver, setup. ¿Dónde está? El setup donde pone escenario 4, coalición. Sí, a ver cómo lo saco. 2. Pues aquí tienes a toda la peña esta. Que es una peña consistente. La única instrucción que te doy es que quiero a esos coraceros y esos dragones en segunda línea y por aquí, más o menos, para defendernos de este muchacho. Sí, a ver, que me está haciendo... Se ha sacado, pero estoy un poco desubicado. Me ha quedado una aquí también. ¿Qué condición has dicho? Lo único que quiero es que me defiendas estas dos banderas, evidentemente. Sí. Y que la caballería me la dejes en línea protegida por la infantería. Que se estampe contra la infantería primero y luego irá nuestra caballería. Porque si ponemos la caballería por delante, nos la... A ver. No pierdas la altura. Sí. En cuanto puedas evitarlo. Es decir, que no te cargue cuesta abajo. Nada de eso. O que lo haga en los mínimos sitios posibles. Este terreno es muy malo para la artillería, para la caballería, ¿vale? Este terreno es pésimo. Así que ahí no tenemos mucho que temer. A ver, voy a ir poniendo las infanterías por aquí, ahora las ordeno un poco. Bueno, tampoco te preocupes mucho porque vas a tener luego una activación de movimiento estratégico para poder recolocarte un poquito. O a lo mejor no, porque... Si a Murat, lo mejor no. Si Murat se te pega ahí, pues no te va a dejar. ¿Cuánto mueves? 6. Sí, el... Por carretera, además, se puede acercar bastante. 3, 4, 5, es nada, no. No le evitamos. El sábado más alejado es este. Tiene sangre en los ojos. Yo nomás que te digo eso. Este es el sábado más alejado, ¿vale?
O sea, aquí ya no vas a poder poner porque estás. Estarías ya a más de 4. A 4, sí. Es esto hexágono más alejado por ahora. Pues. Aquí algo importante. ¿O crees que debería subir aquí? Mira, vamos a hacer una cosa. Vas a poner 1, 2, 3 y 4 en estos 4 hexágonos, porque así poniendo aquí ya le quitamos el movimiento estratégico a Murat. Bien. Y lo demás, pues lo metes por aquí, aquí, como puedas. Cañones delante. No, no es poca cosa el amigo Baratheon, ¿eh? No. A ver, cañones. Ah, me deja una aquí arriba de... Interesante. Vamos a cambiar por esta. Tienes mucha gente, vas a tener que defender un frente muy largo, porque luego tendrás que extenderte hacia la izquierda también, pero ya cuando te toque activarte. A ver, estos caballitos aquí igual, que son los mejores. Sí, 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 pónmelos aquí protegiendo, pones ahí un par de pilas con los caballos, vas intercalando cosacos de estos con coraceros. Pones una de coraceros y una de cosacos para hacer bulto. Seis y seis. 12, 24, me cabe. No. Esto va a tope, ¿verdad? El stack va a tope. Ese va a 15 por 2, ¿no? Sí, ese va a tope. Otro paquete. Es otro paquete que va a tope también, ¿no? 12 y 3, 15 por 2, sí. Y luego... Vale, ahí ya tienen bastante. Lo demás en reserva para poder en un momento dado ir andando hacia acá. Lo demás lo vas dejando pues, por aquí... Sí, así haría yo, por ejemplo. Muy bien, pues eso sería el despliegue. Bagration está un poco solo aquí. Nah, está perfecto ahí. Si lo quieres poner, lo he puesto que la unidad más miserable. Sí. Con los mosqueteros de Pescop, eso, pero bueno, así tiene un 8. Ya te lo dejo a tu criterio. Ya llegará un momento en el que tengas que... Como luego, cuando se activa ese hombre, se puede mover como quiera, irse a la pila que quiera y tal, pues bueno. Solamente lo tienes que tomar en cuenta ahora en consideración defensiva. Pero vamos. Que venga si quiere. O tiene un solo tío de infantería. A ver,
La caballería me cabe aquí también. Bueno. Incluso esta. Bueno, pues cambia la pila. Pon esa pila por la caballería, esa que es un poco mejor. Tienes ahí los users de Pavlov, que son un poco mejores. ¡Qué cuidado! Joder, el ataque de los perros. ¿Qué? Es que tengo un gato maullando en la ventana. Un gato callejero. Y los perros se vuelven locos. Un momento, voy a solucionar el asunto del gato. Ojo, que va el doctor Faya. Vamos, manda la artillería.